Los veo y los veo y los veo y digo, qué tan rápido tienes que poder pensar para que te dé tiempo de poder articular lo que vas a decir, decir lo que se entienda, que caiga en ritmo y seguir pensando en lo que sigue. O sea, Sí, sí eh, creo que también eh, trata mucho como de, de la estrategia, ¿no, güey? Uh -huh. Porque obviamente hay, hay muchos vatos que tienen una estrategia muy perra, güey. Yo no puedo ser así, güey, ¿no? Que desde antes de la batalla te están ganando, güey, ¿no? O sea, ya están diciendo como, ah, ya listo para perder, okay. o que okay, O sea, ¿sabes, okay, el, okay, ese uh -huh. tipo de cosas, güey, uh -huh. o esa intimidación como como de, uh, este, pues ya ahorita nada más gano y ya regreso. O sea, uh -huh. yo, yo no puedo, güey. O sea, yo, yo, yo como que siento feo, güey, ¿no? Como que digo, ah, chale, güey, ¿no? O sea, este, no, 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 no puedo hacer como esa guerra mental, ¿no, güey? Okay. Pero sí que estando dentro, güey, tienes que hacer esa guerra mental, güey, y convencer, o sea, tratar de vendérsela, güey, ¿no? Y hay muchas sí. veces que te equivoques y el público no se da cuenta, güey, okay. ¿no? Y, y a mí me pasó en una batalla con, con asesino, güey. Desgraciadamente era con asesino y ese, ese vato no te deja pasar ni una, güey. <laughs> que, que este. Yo le dije Soraya, corriendo también se gana, ¿no? Pero yo quería decir Ana Guevara, güey. Ajá, ajá. Y yo me di cuenta de que la había cagado, güey. O sea, justo cuando estaba diciendo corriendo, también se, Ya sabía, güey, que la, la había cagado, güey. puta madre, güey. Ojalá no se dé cuenta, ¿no, güey? Ajá. Y la gente no se dio cuenta, güey, pero el, el vato te lo recalca, güey. Ajá. No seas pendejo, si ese era. Impruta, ajá, güey. Ya valió, verga, ¿no, güey? Pero ajá. en ese momento yo actué como si sí fuera bien verga, ¿no? Como si sí, sí, o sea, Eso está bien, eso está bien, ¿no? Y acá, okay. güey. Entonces creo que es eso, güey. Como también tratar de de actuar seguro, de, de, uh -huh. de, de que tu argumento tenga el peso que tiene que tener, eh, justo con, con qué es lo que le llaman delivery, ¿no? Que, sí. que igual también muchos dicen, ah, ¿cómo vas a calificar una puesta en escena, ¿no? Uh -huh. Y es eso, güey, o sea, muchas veces ni siquiera es tan, tanto ponerte verguero, sino, sino tener la actitud, güey, para decir las cosas, güey, que te la compren, güey, ¿no? Ya, yeah. pero, y ahora sí, regresando a... <laughs> ya a ya lo ganaste, duda, ¿eh? <laughs> ganaste, Tú, tu mamá fue la primera vez que vio la batalla en vivo me que todo iba para el porque de los tatuajes eh no se me ha olvidado este y, y dices pues qué chingo no este por qué ahí dijiste vamos a poner tatuajes en la cara justamente creo que ahí, ahí principalmente fue como, como hay, hay varios, varios conceptos no fue como como ya o sea ya no ya no hay vuelta para atrás no o sea ya no ya no puedo agarrar y decir puta ya hice todo esto güey y en un momento decir, no, pues, ¿qué crees que voy a ser chef, güey? Ok. ¿No sabes? O, <laughs> ¿Qué crees que siempre... Que siempre, este, sí, dice, que, siempre no. que voy a ser arquitecto, güey, ¿no? acá, ajá. ¿no? Y, y el arquilo, ¿no? Y acá, güey. Entonces, eh, creo que una, una de las tantas cosas es, es eso, ¿no, güey? Como, como justamente decirte a ti, estoy tan convencido, güey, de que uh -huh. quiero hacer esto, güey. Estoy tan convencido que me voy a dejar la vida, güey. Ok. Por, por lograr lo que quiero, güey. Que ya, güey, o sea, con, con esta mamada aquí, güey, en mi pinche jeta, güey, así gritándoles a todos, aviéntame la perpetua, güey. No puede ser otra cosa, güey, que no sea así, güey, o sea, un. Sí, artista, sí, no, no, güey. Voy, no voy a llegar a una empresa con mi currículum, sí, contrátame y que me hagan los otros en no a contratar. Ya ni en el McDonald's, güey, ¿no? ajá, ya, ajá. Ya, no, ya, no, ya ni siquiera puedo llegar al McDonald's a atender a la gente porque se, se pandea, ¿no?